Tal cual fuera anticipado por nuestro medio hace algunas semanas ya, aquello que comenzaba como un tímido inconveniente con la faltante en algunas estaciones de servicio de gasoil, se ha ido realmente complicando en las últimas horas, comunicándonos con algunos municipios, son los que más están viendo, se están viendo afectados por esta situación, debido a que ya hay cupo incluso para los municipios que tienen que cumplir con servicios básicos como la recolección de residuos, por ejemplo, entre otros servicios que brindan los municipios. Saber que, por ejemplo, en este momento que estamos brindando esta información, Capilla del Monte no tiene gasoil, Capilla del Monte no tiene gasoil, en La Falda hay cupo limitado, comprometido con algunos municipios, y e incluso a algunos particulares en La Falda ya no se les expende este combustible. Estamos hablando de gasoil. Se anticipa también que podría haber algún faltante de naftas en los próximos días. Preocupa la situación, como decíamos al principio, básicamente le está preocupando a los municipios que están trabajando con cupo en este combustible y que, por ejemplo, como Villa Sardino, que nos contaba el titular del área de obras públicas en los últimos minutos, ya está pasando de un camión a otro, o sea, se está juntando lo poco que queda de gasoil para poder utilizar las unidades. Preocupante la falta de gasoil también en el Valle de Punilla. ¿Preocupados por la falta de gasoil? ¿Les venden gasoil? Sí, acá hay gasoil. ¿Hay todavía? Sí. Es la única. Está con cupo, ¿no? Sí, tampoco, está flojo. Para ustedes tremendo porque ustedes laburan con este combustible. Tal cual, hermano. No tengo mucha información, cargo de vez en cuando, pero sí, seguramente que preocupa a todo el mundo la falta de combustible, porque eso mueve el país, mueve todo, no hay otra forma. Muy preocupante. Es preocupante, y también preocupante que suben de repente, vos llegas a la estación de servicio y te das con que hay otro precio. Así que sí, es un poquito complicada la situación. Gracias, maestro. Sí, van a vender. Tienen, por lo menos. ¿Va a tratar de llenar? Tengo que llenar. ¿Tiene que llenar? Pues sí. ¿Está de viaje? Sí. ¿Le ha pasado que se diera en algún otro lugar de que falte gasoil? Sí, en Santiago del Estero. ¿En Santiago del Estero no había? No, tuve que esperar a que llegara el camión.